opciones que se dan en medio de esta pandemia, opciones que se dan en medio de esta contingencia por COVID-19, a la cual pues hay que acostumbrarnos, ¿no? Pues sí. No por el hecho de que estén cambiando los semáforos estos que se inventaron, que se dieron. Quiere decir que la enfermedad se está dando. Sobre todo también porque tampoco estamos conociendo todo lo referente a las cifras de forma adecuada. Una investigación de Quinto Elemento Lab indica que la línea 911 ha reportado 3 veces más muertes por COVID-19 que las registradas en el conteo oficial de la Secretaría de Salud. De acuerdo a la bitácora de llamadas hechas por habitantes de la Ciudad de México entre el 23 de marzo y el 27 de mayo pasado, 1.179 personas han fallecido en sus casas o en lugares distintos a un hospital por causas relacionadas con coronavirus. Vamos a platicar más de estas cifras y de esta investigación con Armando Talamantes, él es editor de Quinto Elemento Lab, que llevó a cabo esta revelación. ¿Qué tal, Armando? Buenas noches. Hola, buenas noches, Carlos. Mucho gusto estar en tu programa y con tu auditorio. Igualmente. Habíamos tenido ya nociones de esto, de personas que habían reportado fallecimientos, pero que nunca tuvieron la confirmación de que esto había sido por COVID-19. ¿Cómo llegan ustedes a esta investigación, Armando, y a este número? Sí, pues nosotros efectivamente decidimos hurgar más en los datos que tenían que ver con las muertes de aquellas personas que estaban falleciendo fuera de los hospitales en México. Para esto nos dimos a la tarea entonces de solicitar los informes que ha recibido el 911, el teléfono de emergencia, que como tú sabes es un servicio que está en todo el país, pero cada entidad es la que lleva su propia contabilidad. Entonces nosotros pedimos a las autoridades del 911 de la Ciudad de México que nos dieran el reporte completo de todas las muertes que ellos atendieron, que fueron llamadas verdaderas, que fueron ambulancias, que fueron al lugar de los hechos y constataron que efectivamente había un cadáver y que este cadáver muy probablemente había fallecido por causas relacionadas al COVID-19. Cuando el 911 nos entregó toda esta información, pues vimos ahí que eran 1.179 llamadas que hizo la población residente en la capital de la República, y esto contrastaba mucho con las 329 muertes ambulatorias que tiene contabilizadas oficialmente la autoridad. Como tú sabes, tanto la Secretaría de Salud Federal y los 32 estados del país le envían a la Secretaría de Salud toda la información de aquellos fallecimientos que suceden en sus estados, ya sea que hayan ocurrido dentro de un hospital o fuera. Entonces, para el caso de la Ciudad de México, son solamente 329 personas las que fallecieron entre finales de marzo y finales de mayo. Y a diferencia de las llamadas del 911, pues la diferencia, como tú bien lo señalabas, es de casi 3.5 veces más. 3.5 veces más. Y ahora, ¿por qué será, Armando, que esto no haya sido agregado al reporte oficial? Las autoridades han sido claras en el sentido de informar que para que una persona fallecida pueda ingresar a las estadísticas oficiales, tiene que tener o bien una prueba confirmatoria de que era portador del COVID-19 o que su acta de defunción diga que la causa fue el nuevo coronavirus. Si estas dos condiciones no se cumplen, pues cualquier fallecido no entra a las estadísticas oficiales que las autoridades estatales o en las conferencias de todos los días a las 7 de la tarde se informan. En cambio, para el 911 ellos tienen toda una relación de muertes que pueden ser probables del COVID. Es decir, hay mucha gente que está muriendo en sus domicilios, en la vía pública o algún otro lugar que no es dentro de los hospitales, cuyos síntomas pueden ser atribuibles al COVID-19, pero no hay una prueba confirmatoria que lo confirme, vaya. Ahora, entendemos que los tests o las pruebas se pueden hacer aún después de fallecer, es decir, eso es posible, pero muchos lo consideran prácticamente inútil, aunque hay que decir que es importante saberlo porque habla de la eficiencia del servicio médico, ¿cierto? Entonces, ¿sería posible el tema de pedirle a las autoridades pruebas antes e incluso después de haber fallecido?
Es correcto. Las pruebas se pueden efectuar incluso después de que una persona haya fallecido. Pero las propias autoridades sanitarias, el subsecretario Hugo López-Gatell, han dicho que esto raramente ocurre. Es decir, la mayoría de las personas que perecieron y que todo indica que fue por COVID-19, realmente no se les va a aplicar esas pruebas para tener una prueba confirmatoria. Lo que puede suceder es que un equipo médico haga algún tipo de análisis para que confirme si esto fue atribuible o no al coronavirus. Recordemos que hace cosa de un mes más o menos, distintos reportajes de nuestros colegas en México y en el extranjero hablaban y constataban el subregistro que estaba existiendo en México en todas las muertes que relacionadas al coronavirus. En el caso del gobierno de la Ciudad de México, de Claudia Sheinbaum, ella desde el mes pasado conformó una comisión científica independiente para que se analicen todas las muertes que han ocurrido aun cuando no haya habido una prueba confirmatoria, para que entonces se pueda atribuir si esto fue o no por COVID, se pueda anotar en el acta de defunción y entonces ya contarían dentro de las estadísticas oficiales. Ahora, pero también estamos diciendo que estas cifras son importantes para conocer la calidad del servicio médico en nuestro país, en la Ciudad de México o en donde sea. Y te lo pregunto porque, a ver, para saber si en esta información que les dieron vía transparencia les pudieron dar la razón por la que no estaban en el hospital esas personas que perdieron la vida por COVID-19. En la base de datos que nos entregó 911, el servicio de emergencias, no viene la razón por la cual esas personas no estaban dentro de un hospital. Sin embargo, nosotros consultamos con varios expertos y también con autoridades estatales para saber cuáles podrían ser las razones por las cuales una persona no estaba dentro de un hospital. Ellos nos enumeraban que las razones principales podrían ser una falla repentina respiratoria o una falla multiorgánica que impidiera que la gente acudiera rápidamente al hospital. Pudo haber sido también una negligencia por parte de algún paciente que no quiso ir a atenderse o alguien que tuvo una decisión propia y decidió que no quería ir. También pudo haber sido que un hospital lo rechazó porque estaba rebasado. O a lo mejor estas personas vivían en alguna zona, en una parte de la ciudad que era realmente difícil poder acudir a una clínica o a un sanatorio a recibir ayuda. Esto nos lo confirmaron otras autoridades. Por ejemplo, nosotros hablamos con los gobiernos de Sinaloa o de Baja California, porque ellos, por ejemplo, tienen mucha gente que está catalogada como muerte ambulatoria, es decir, gente que no estaba dentro de un hospital, sino que estaba afuera. Los gobiernos tanto de Sinaloa como de Baja California nos dijeron que aun cuando las estadísticas oficiales dicen que decenas de personas han muerto en esta situación extrahospitalaria en ciudades como Culiacán, Tijuana o Mexicali, ellos dicen que en realidad no murieron fuera de hospitales, sino que la prueba que les tomaron se hizo de manera ambulatoria, pero que posteriormente toda esa gente fue a un hospital y murió dentro de un hospital. Lo que aquí queda. ¿Iztapalapa es la zona con más muertes ambulatorias? En el caso de la Ciudad de México, sí. De las 1,179 llamadas que hubo en los últimos dos meses, 30% procedieron de Iztapalapa. Coincide con la parte oficial en la cual señala que es la alcaldía con más muertes y más contagios, Armando, Iztapalapa. Entonces, es la zona que registra el 911, donde recibe más llamadas de personas que reportan a una persona fallecida. Pues esto deja una incógnita y una puerta abierta muy importante, porque ¿qué pasa entonces, no?, con todo el entorno de esas personas que fallecen ahí en su casa? No sabemos si revisan a sus familiares, qué pasa con sus vecinos, con su entorno laboral, ¿no?, en cuanto a los contagios. Hay un protocolo interinstitucional, el caso de la Ciudad de México, donde las autoridades dicen muy pormenorizadamente qué es lo que hay que hacer para tratar un cadáver que pudo haber fallecido probablemente de causas del COVID-19. Y como dices, tiene que haber algún elemento de higiene, de sanitización, pero las autoridades también tienen que atender no solamente problemas sanitarios, sino psicológicos,
probablemente incluso impedir discriminación y violencia. Ha habido algunos casos, ¿no?, de vecinos que se ponen muy intranquilos o muy temerosos por saber que alguien en su calle, en su colonia, ha fallecido por estar infectado con el virus del COVID-19. Interesantes esos números y muy buena revelación. Muchas gracias, Armando, por platicar con nosotros. Hasta luego, gracias. Justamente esta mañana, su secretario de Salud, Hugo López-Gatell, informaba que en los últimos días se había alcanzado una estabilidad en el número de defunciones. Vemos un signo estimulante que en los últimos 22 días se ha mantenido estabilidad en el número de casos. Es lo que dice el doctor Hugo López-Gatell. Vamos a ver si las cifras lo dan. Y vamos a ver, porque aquí vamos a estar revisando también conforme están cambiando los semáforos, cómo se va dando la incidencia de casos y de fallecidos. Nos vamos a hacer un corte comercial y más adelante nos reportan ya que han detenido a un taxista. Un taxista que golpeó el vidrio de un automovilista.